La señora Gisela señaló que pese a que es una persona de la tercera edad y padece de cáncer, no le dieron prioridad al momento de ser atendida y la obligaron a hacer la cola. Tuve problemas porque yo estoy aquí desde tempranito, desde las 7 de la mañana, y yo tengo cáncer, ¿verdad? Ando con una metástasis, o sea, se los estoy diciendo. Entonces me dijeron que no, que tenía que hacer la cola. Ok, estoy haciendo la cola desde las 7 de la mañana. Entonces trajeron nuevas mesas y entonces cambian la gente para donde ellos les da la gana. Y el que estaba haciendo la cola, ¿qué pasó? Entonces tuve que formar esa peroco. El señor Ortega también se encontraba en el lugar para actualizar sus datos. Aseguró que el proceso corría con demasiada lentitud. Bastante lento, bastante falta de organización. Realmente me sorprende la mala calidad del trabajo. Por su parte, representantes de Primero Justicia se movilizaron a Petare para incentivar a la gente que aún no está inscrita. Mira, yo creo que esta es una elección donde se trata de escoger entre el retroceso y el futuro. Muchos jóvenes a veces no tienen cerca la herramienta, no les llega la información. Somos una generación que a veces sufre de desesperanza. Nos cuesta a veces pensar que hay futuro después de lo que estamos viviendo hoy. Y desde aquí el mensaje nuestro es muy claro. Este 6 de diciembre tenemos en nuestro voto la posibilidad de abrirle la puerta al futuro. Afirmaron que las convocatorias realizadas por organizaciones políticas y también por Voto Joven han motivado a una gran cantidad de personas que no estaban convencidas.